Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de vuelta a mi canal. Y tenemos noticias sobre Dragon Quest, noticias frescas, noticias recién sacadas del horno, porque hoy mismo llegará el evento Festival de los Slimes. Y vamos a ver qué noticias ya nos lo han anunciado. Llegará el Festival de los Slimes, llegará el Metal Fest y llegarán algún gacha, ¿vale? Que viene con el evento. Si le damos a detalles, vamos a ver que este evento llega a las 5 de la tarde, horario PST, ¿vale? 5 PM, ahora miraremos qué hora es para esta fecha, ¿vale? ¿Qué más se viene? Se viene un evento exclusivo de Battle Road, también lo miraremos ahora. Y tendremos login bonuses como gemas o tickets, ¿vale? Para el banner. El banner, ahora lo miraremos, va a venir del slime este rosita, ¿vale? De la Queen Slime. Y también vamos a estar viendo que viene con una stage donde podremos conseguir mucha más experiencia, cantidades indigentes de experiencia, que se llama Metal Fest, ¿vale? También viene a la misma hora, a la misma hora que metan la actualización. Pues bueno, aquí nos lo están diciendo, ¿no? Meterán unas daily quests que se podrán hacer una vez por día, donde podremos ganar muchísima experiencia basado en el número de monstruos que nosotros derrotemos, ¿vale? Es una buena manera de subir de nivel a los personajes, ¿vale? A los monstruitos. Así que nada, nada mal. Y bueno, aquí viene el gacha, ¿vale? Aquí viene el gacha. Queen Slime también va a estar disponible a la misma hora, ¿vale? Nos van a dar tickets y bueno. Ahora hablaremos también de si conviene o no tirar a este banner con gemas. Vale, vamos a pasar al navegador. Vale, pues ya lo estáis viendo, ¿no? Estamos en la página oficial de Facebook de Dragon Quest Tag. Y básicamente nos están anunciando lo que ya habíamos visto. Tampoco hay mucho más misterio. También dejaré una conversión a horario PST. Bueno, no hace falta que la deje, ¿vale? Buscáis conversión de hora PST. Y en mi caso, 5 pm llegará a las 2 de la mañana, ¿vale? Llegará a las 2 de la noche. Bueno, pues yo a esa hora ya estoy durmiendo. No voy a estar pendiente del juego, sinceramente. Luego también tenemos, estos son los dos personajes que van a venir en el gacha. Y sinceramente no os recomiendo tirar, ¿vale? Guardaros las gemas, porque al no ser que os queráis hacer un equipo full dupes, no merece tampoco muchísimo la pena, ¿vale? Estos personajes, pues si los podemos conseguir con tickets, más y más que mejor, ¿vale? De hecho, la habilidad más destacable así que tiene Queen Slime es que sube el ataque de los slimes cercanos. Por eso se recomienda, si vais a tirar, al no ser que queráis hacer un equipo full slimes, no os recomiendo, ¿vale? No os recomiendo que tiréis a este banner y guardar las gemas, ¿vale? Bien, vamos a estar viendo también un poco de la shop. Esto es la tienda del evento, ¿vale? Se van a intercambiar por estas medallas que estamos viendo aquí. Funcionará igual que el último evento, ¿vale? Los tickets. A ver, el orden sería comprar esto, comprar los tickets, comprar la piedra arcoiris, comprar los fragmentos, si acaso. Y luego ya comprar algún dupe de estas armas, ¿vale? Tampoco mucho más, ¿vale? No tenemos... Es muy parecida, ¿vale? A la shop última, esta que hemos tenido del evento. Así que nada. ¿Qué más? Deciros. El dragón naranja yo no sé cuándo va a salir, ¿vale? Es un dragón de relleno, básicamente no sirve para nada ese dragón. Y lo meterán en cualquier collab, en cualquier evento, ¿vale? No creo que venga, no viene con el evento del slime, no va a venir. Pero bueno, ya lo meterán, ¿vale? No hay prisa. Han cambiado el orden en algunas cosas, así que tampoco nos debemos preocupar mucho. Bien, pues si nos vamos al Reddit de la comunidad inglesa, ¿vale? Subido por Miaudini. Bastante bien lo que ha subido este señor, porque nos pone un event schedule, ¿vale? Un orden de aparición de los eventos, muy bien, está sujeto a cambios, ya lo pone aquí, pero bueno, nos podemos pasar un poco. Tenemos que la parte 1 llega el 28 de febrero a las 5 pm, ¿vale? Horario PST. Tenemos el capítulo 1, ¿vale? Vamos a tener a Moody Slime a rank, es farmeable, este señor se utiliza como debuffer en algunos futuros eventos, ¿vale? Tenemos también login bonuses. Tenemos un Battle Road del Festival de los Slimes. Luego tenemos misiones del evento y el Boss Battle. Y luego tenemos Queen Slime and Dragon Slime en el gacha, ¿vale? Así que, bueno, lo que hemos estado comentando antes. Luego la parte 2 dice: probablemente empiece entre el 9 de marzo y el 12 de marzo a la misma hora, ¿vale? Vendrá el capítulo 2 con
el Rey Burbuja Slime, creo que es, de rango A, y Drake Slime de rango B, ¿vale? También serán farmeables. También tendremos nuevos bonus login, ¿vale? Vendrá el Battle Road 2. Tendremos también misiones de eventos y un nuevo boss battle. Y Slime Heart and Lime Slime estará disponible para summonear, ¿vale? Y luego ya la parte 3, probablemente empiece el día 19 al 21 de marzo a las 5, a la misma hora, ¿vale? Capítulo 3, login bonuses, un boss battle complicadete, ¿vale? Hardest boss battle, cuidado aquí. Y luego Quest for King Slime, ¿vale? Va a ser un evento permanente, es decir, que nunca se vaya, igual que tenemos al Robin Hood, que lo podemos farmear, ¿vale? Al personaje de la armadura naranja. Vamos a tener también al King Slime para farmearlo infinitamente, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos viendo el primer Battle Road, ¿vale? Este es el que va a venir con el evento, la primera actualización, ¿vale? La parte 1. Y bueno, estos son todos los personajes que se pueden utilizar. Estos dos van a ser los que tiremos en el gacha, ¿vale? El Moody Slime es el que vamos a poder farmear. Y bueno, aquí nos pone también las recompensas. Joder, está bastante detallada esta guía. En el Road 7 vamos a poder obtener un Physical Crack Type. Bueno, la habilidad R-Roll, ¿vale? Y luego tenemos un Slime Dagger, que esta va a ser la arma que consigamos de rareza A, completando el B6, ¿vale? El Battle Road 6, como siempre, siempre se consiguen en el Battle Road 6. Luego tenemos Free to Play Recommended Team, ¿vale? Este es el equipo recomendado. Tenemos a Moody Slime de líder, señor que vamos a poder farmear. Y bueno, un equipo muy Free to Play, ¿vale? Para pasarnos el primer Battle Road. Luego, para el segundo Battle Road, que estos dos personajes me imagino que serán del gacha, ¿vale? Del siguiente gacha. Entonces, estos son los que pueden participar. Y estos son el equipo free to play que recomienda, ¿vale? El King Bubble Slime, que también será farmeable, ¿vale? Esto creo que salía en la parte 2. Como veis, en el capítulo 1 vamos a estar pudiendo farmear al Moody Slime. Y nos dice que los drops se consiguen en los capítulos 1-5 en Normal Heart Hell, ¿vale? Normal Heart Hell. En Hell tendrá más ratio, ¿vale? Aquí ya nos dicen el ratio es del 30% en la dificultad Hell, del 13 al 18%, bueno, 13% en la normal y 18% en la hard. La mejor manera de farmear a este señor, al Moody Slime, es en el 1-5 Hell, ¿vale? ¿Qué más? Luego en el capítulo 2 vendrá King Bubble Slime, Rey Burbuja Slime y Drake Slime, ¿vale? Los drops se consiguen en el capítulo 2-4 en las stages normal, hard y Hell. Aquí nos vuelve a poner los ratios, ¿vale? Drake Slime also drops en el capítulo 2-5, Normal Heart Hell. Pero hay que hacer focus en el King Slime primero, ¿vale? Asumimos que en Hell dará más raid, ¿vale? De los personajes. Y luego nos dicen que en el capítulo 3 tampoco es que haya nada notable, pero que en la stage 3-1 podremos farmear Medley Slime, ¿vale? Así que poquita cosa más. También nos pone un orden de prioridad a la hora de canjear los eventos en la tienda. Rainbow Orb, ¿vale? El orbe este arcoiris. Luego los tickets, Ability Scrolls o fragmentos, ¿vale? Rainbow Gems. Yo no estoy del todo de acuerdo. Bueno, no lo sé, ¿vale? Yo, en mi caso, canjearé primero Rainbow Gems, gemas arcoiris, para poder hacer unos cuantos rank ups y luego una copia de las armas del evento, ¿vale? Y luego lo que queramos. También nos pone aquí porque bueno, Moody Slime a rank. Bueno, esto lo podemos leer, ¿vale? Sinceramente no me voy a parar a leerlo, si no sería muy largo el vídeo. Aquí tenemos información, lo voy a estar dejando también en la descripción. Pero básicamente nos explican cómo se utilizan estos personajes. El Drake Slime también. Vale, todo, ¿no? Vamos a irnos también a la versión, a la wiki japonesa, a ver si carga. Vale, pues aquí nos dicen Slime Festival, trucos y recompensas, evento de baba. Esto es una captura de batalla del jefe en Extreme, ¿vale? Va a haber dos jefes Extremes. Esto me imagino que serán los Boss Battle, ¿vale? Se añade al tercer evento, ¿vale? Aquí también nos dicen las misiones de evento, todo... Bueno, esto ya lo hemos leído, ¿vale? No hace falta que lo volvamos a leer. Pero bueno, también nos dicen algunas misiones. Esto lo podéis leer, ¿vale?
El God Rider Gacha también se lleva a cabo. Esto lo hemos visto en el Battle Road 2, que viene acompañado del Baba de Lima y God Rider, ¿vale? Estos dos personajes. De hecho, vamos a mirar la tier list un momento. God Rider, a ver, diría que no es muy importante, pero lo vamos a comprobar. ¿O sí? Bueno, pues vamos a mirar la tier list, a ver si alguno de los personajes que hemos mencionado está, pero diría que no, ¿vale? Quizá God Rider, no lo sé. Mira, God Rider sí, ¿vale? Está en la posición 15. Potente atacante del atributo Buggy Ataque. Cambiar a 3 cuadros móviles con uno convex. Bueno, esto ya lo miraremos, ¿vale? Porque tampoco estoy muy seguro de que lo vayan a sacar. Se supone que sí, ¿vale? No sé si en la parte 2 o en la parte 3 se vendrá este señor, ¿vale? Pero como veis, el Queen Slime no es muy bueno, ¿vale? Al no ser que queráis hacer un equipo full slimes, pues tampoco es que se recomiende, ¿vale? Aquí está, Reina Slime, Aliento de Limo, bueno, lo han traducido. Luego algunas de las medallas, cómo cambiarlas por artículos. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿vale? La daga farmeable. Bueno, pues también vais a tener esta página en la descripción, ¿vale? Todo lo vais a tener en la descripción, no me voy a parar a comentar todo. Vamos a ver un vídeo, porque esto ya lo hemos estado explicando un poco por encima. Pero bueno, si queréis informaros más, ahí tenéis. Vamos a ver el vídeo un poco por encima, ¿vale? Tampoco lo vamos a ver entero de lo que se viene en el evento. A ver, es de un señor japonés. Bueno, pues aquí está el vídeo, ¿vale? Así se va a ver el evento. Se va a ver así, ¿vale? El menú este que tienen como de portales a los eventos, a las misiones, ¿vale? Todo lo que suelen poner. Se ve así. Luego están mostrando el schedule este. Bueno, diría que es el schedule. Vale, esto no sé lo que es. Como que puede conseguir esto para hacer los rank ups de los slimes. Vale, aquí muestra personajes. Aquí me imagino que consigue en la 1-5. Y se podía farmear alguno de los personajes, ¿vale? Este es el Battle Road, ¿vale? Aquí vemos los dos personajes gacha y los personajes pues más free to play. Ahí está, lleva el equipo recomendado. No sé si aparecerá la parte 2, diría que no. Y bueno, aquí está mostrando un poco la tienda. Vale, aquí estamos viendo la tienda, lo que se puede conseguir o no. Y bueno, la medalla ya estáis viendo que es la Queen Slime, ¿vale? La rosita, va a ser una medalla así. Y bueno, esto ya lo hemos estado comentando. Y bueno, pues esto ha sido una mini guía de lo que se va a venir en el juego hoy mismo. Y deciros que esta tarde estaremos farmeando, todavía acabar de farmear, el evento de Dragon Quest 1. Queremos limpiar un poco, aunque sea antes de que se vaya el evento. Y tampoco os preocuparos, ¿vale? De que no lo consigáis todo, porque seguramente este evento vuelva, ¿vale? Lo más seguro, estoy convencidísimo de que va a volver el evento. De hecho, volverá. Y nada, gente, si os ha gustado el vídeo, os podéis suscribir, darle like y nos vemos hasta la próxima. Chao, gente. Chao.